Son las 6 de la mañana y 34 minutos. Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales. Bueno, una noticia importante es que el representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Germán Rosuanis, le ha hecho seguimiento a esta visita que hizo el ministro de las TIC Arauca y sobre todo a la mala prestación del servicio que se está presentando. Y ayer mismo, como se dice, el mismo representante agarró al ministro y le dijo: mire, ministro, está pasando esto, esto hay que averiguar. Y resulta que se dieron cuenta es que se están robando el cableado, se están robando la línea que trae la señal al departamento de Arauca, y hasta el mismo representante lo grabó. Bueno, mandar un mensaje a Arauca, qué es lo que está pasando, y la verdad que hay que decirle que eso es lo que se necesita allí con los congresistas, que estén atentos del orden nacional. Representante, buenos días y gracias por aceptar la invitación. Y la verdad, pues, ayer volvimos a caer, como se dice, en la misma, quedamos en la misma, incomunicados por casi medio día. Carlos, muy buenos días, buen día a todos los seguidores de la Lupa Araucana. Pues Carlos, mire, no solamente desde ayer, desde el día sábado se ha venido presentando con intermitencia la señal. No le garantiza a los araucanos comunicación. El servicio de internet, el servicio de telefonía celular sigue estando en las mismas condiciones desde hace varios meses. Y pues ayer, en la discusión que teníamos de la reforma, hemos estado trabajando con esa discusión en la plenaria de la Cámara, pues el ministro de las TIC ha estado muy, muy atento, porque hay un componente dentro de la reforma que tiene que ver con las tecnologías para lo que tiene que desarrollarse a partir de adelante con las citas electrónicas y con toda la actividad que tiene que tener el ministerio en procura de mejorar los servicios de internet y de los servicios digitales en el sistema de salud. Pero le volvíamos a decir: ministro, ¿de qué nos sirve incorporar una serie de avances si en Arauca no hay siquiera para llamarnos entre sí? Y le volví a comentar que teníamos ya aproximadamente 3 días nuevamente que el servicio era precario. Ministro, pues empezó a hacer las indagaciones, las averiguaciones. Además, Carlos, tengo que decirle al pueblo araucano que me he comprometido a hacerle seguimiento a cada uno de los compromisos que se establecieron con la visita del ministro, para que las empresas, los operadores, la ciudadanía, el ejército, la gobernación, la alcaldía, hagamos lo propio y le dejemos un mejor servicio de aquí a diciembre a todos los araucanos. Y ahí mismo, pues, enviamos ese video que tuve la oportunidad de grabárselo y que le enviara el mensaje a los araucanos. Aquí hay que seguir insistiendo, Carlos, de manera persistente, porque si dejamos esto así, pues queda como una visita más y el ministro no entera lo que está pasando y nadie quiere venir a solucionar los problemas que tiene los araucanos, y es la única manera, y nos vamos a volver así, canzones con este tipo de cosas, Carlos. Claro, representante, y es que algo, la visita al ministro fue muy útil debido a que se aclararon muchas situaciones, porque muchas personas desconocíamos que solo TV Azteca es la que viene prestando este servicio para la mayoría de servicios de internet aquí en Arauca y también de telefonía celular, ¿no? Pues lo que nos hemos enterado también es que hay otro operador, Internet, creo que es que se llama, pero lo que nos preocupa también, Carlos, es que los señores de Azteca, es una firma de unos operadores que habían tenido abandonado el sistema de la fibra óptica, la operación de la fibra óptica, sin brindarles mantenimiento, sin darle atención oportuna a las cosas, sin hacer los trabajos correspondientes de prevención para evitar lo que hoy se está presentando, es la caída permanentemente de los servicios de telefonía celular y de internet al departamento de Arauca. ¿Por qué? Por el abandono que ellos también han tenido. Aquí hay que decir las cosas como son, aquí no se pueden venir a disfrazar, que es que son actos también vandálicos donde solo cortan la fibra. También ha sido falta de mantenimiento de los equipos, que así nos los han hecho saber los técnicos, los expertos, las personas que saben de este asunto. Entonces es muy importante que los señores que se les está pagando para la operación de esta actividad, pues cumplan a cabalidad con lo que tienen que hacer. Ya los araucanos estamos cansados de que se nos esté tomando del pelo, que nos sigan en este relajo que se mantiene y que nadie responda por los servicios. ¿Cuánta plata se pierde, Carlos?
por no prestar un buen servicio de telefonía celular ni internet. ¿Cuántos negocios dejan de prosperar y de avanzar? Así, ¿quién inversionista privado va a venir al departamento de Arauca cuando una de las mayores preocupaciones es el uso de estas plataformas, el uso de la telefonía, de no tener una buena infraestructura? Yo creo que aquí tenemos que ser exigentes y no le vamos a rebajar una al Ministerio de las TIC y a los operadores y a todos los que tengan que ver con la operación del sistema de telefonía y de internet, porque ya no soportamos tanto maltrato con los araucanos. No podemos ingresar por vía aérea porque los pasajes son costosos, las vías vueltas nada, y lo único que nos queda para comunicarnos con el resto del mundo es tener un mejor servicio de telefonía celular y de internet, y ni siquiera eso lo tenemos. Eso no lo vamos a permitir y vamos a seguir insistente. Ayer se lo dije al doctor Mauricio Liscano: doctor Mauricio, aquí me va a tener usted permanentemente cuestionándole cada vez que el servicio no esté funcionando para los araucanos. Representante, ¿y qué ha dicho el ministro sobre si siguen presentando estas fallas? ¿Tomarían algunas medidas de sanción, multas o algo, representante? Ellos han establecido un plan de acción con el compromiso de los operadores, compromiso de muchos actores que están allí. Nos han manifestado que esto tiene que mejorar ostensiblemente lo más pronto posible. Le expresé también, Carlos, mi preocupación con el certamen electoral el 29 de octubre, con mira de que no vaya a pasar lo que se viene pasando hoy. Le estoy advirtiendo una vez al ministro de que tome las acciones pertinentes. Ahora más tarde le haré llegar un oficio para que dejar la constancia histórica de que nosotros a 20 días o a 19 días al certamen electoral estamos diciendo que se preparen para que no dejen al certamen electoral, al proceso electoral, sin comunicación al departamento de Arauca, porque eso sería un debacle, sería un desastre para los araucanos y para la emisión de los datos que se tienen que transmitir ante la ciudadanía a nivel nacional, departamental y municipal sobre los resultados que se tienen que llevar a cabo. Sería vergonzoso que no se preparen para una eventualidad como la que se viene presentando y que no tengamos los araucanos la certeza y la claridad de que esto debe ser transparente. Y mire que las comunicaciones para la entrega de datos de los resultados de las elecciones tiene que contar con las plataformas digitales pertinentes y con el servicio de telefonía celular y de internet para hacer transmisión de datos. Entonces, ayer se lo puse en conocimiento, hoy lo voy a hacer de manera formal, porque las palabras se las lleva el viento y los papeles son los que hablan, Carlos. Y también esto, representante, este oficio que usted le envía al ministro, ¿también se lo enviaría al Registrador Nacional del Estado Civil? Por supuesto. Ayer hablamos con el equipo de Registraduría, hablamos con el Ministerio del Interior por las preocupaciones que se nos vienen dando con respecto al certamen electoral, con los avances de coacción que se vienen denunciando por algunas personas para desarrollar las actividades electorales. Hemos estado muy atentos y una de las preocupaciones que le dijimos al ministro y al equipo de Registraduría es que vamos a tener certeza de que las elecciones se van a llevar de manera transparente. La Registraduría ha dicho que están preparados y que van a desarrollar una serie de despliegues tecnológicos para tener garantías de que el certamen electoral no va a tener ningún contratiempo. Eso nos lo han hecho saber y esperemos que así sea, Carlos. Lo que pasa es que, pues, a estos males que nosotros tenemos, pues tenemos que advertirlos con tiempo. Dios permita que nada de lo que nosotros prevemos pues vaya a suceder, pero es mejor prevenir que lamentar. Representante Germán Rosso, otro tema importante: se había programado un debate al Alto Comisionado de Paz sobre los procesos de paz que adelanta con el ELN y este que se iniciaba el fin de semana con las disidencias de la FARC. ¿Se aplazó o está programado? Carlos, el debate estaba desarrollado o programado para ahorita a las 7:30 de la mañana. Sobre la 1 de la mañana toda la Comisión de Derechos Humanos decidió suspender el debate en razón a que la citación estaba a las 7:30 de la mañana y la plenaria la citaron para las 9 de la mañana para seguir con el estudio de la reforma a la salud, lo que significa que el debate iba a tener apenas una hora, hora y media nada más. Esto no puede ser para llevar a cabo un debate que tiene que ver con los diálogos que adelanta el Gobierno Nacional con el Ejército de Liberación Nacional. Por eso, pues, toda la comisión, anoche
en reunión virtual, sobre la madrugada ya, tomamos la decisión de suspender el debate para darle paso, porque pues, la norma, la ley quinta establece que si el Congreso, alguna de las comisiones está funcionando, pero la plenaria es citada, se suspende la actividad que tengan las comisiones para darle prioridad a la plenaria. Visto de esa manera, si la plenaria estaba convocada a las 9 de la mañana y el debate de la comisión estaba a las 7 y media de la mañana, solo tendríamos más o menos una hora, hora y media para un debate tan importante para el país, y decidimos que se debería postergar. Lo que significa es que hoy ya no hay el debate de lo que tiene que ver con los diálogos con el ELN para el doctor Danilo Rueda, alto comisionado para la paz. Representante, otro tema importante, ¿cómo avanza este proyecto a la reforma a la salud? Carlos, mire, anoche se aprobaron aproximadamente 35 artículos en la plenaria. Se logró la eliminación también de unos 6 o 7 artículos que se habían planteado. Hoy vamos a seguir la discusión, por eso se ha citado sobre las 9 de la mañana. Anoche sobre las 11 y media terminamos el debate. Se suspendió para darle trámite hoy ya por el cansancio, porque habíamos sido citados desde la 1 de la tarde y habíamos permanecido durante toda la tarde. Claro, aquí hay que advertir pues que aparece solamente el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Pacto Histórico, los Comunes, el Partido Verde, uno que otro integrante del Partido Centro Democrático, porque el resto pues las bancadas decidieron irse y no acompañar la discusión el día de ayer. Esperemos a ver hoy cuál va a ser la postura de esas bancadas de oposición para con la reforma. Hay que advertir que nosotros necesitamos cambiar ese sistema. Carlos, es importante hacer la reforma, es importante mantener las cosas que están funcionando en estos momentos bien, pero hay cosas que desafortunadamente no están saliendo bien y hay que, de una u otra manera, es una tragedia, por ejemplo, lo que vivimos los araucanos, Carlos. El día de ayer que me desplazaba en el vuelo, más de 10 personas se desplazaban en ese vuelo con la mira de ir a la ciudad de Bogotá a que sean atendidos. Esto se volvió un turismo médico, personas que no contaban con los albergues, personas que no tenían acompañante. Eso no se puede seguir presentando, Carlos, y eso es lo que se busca en la reforma, acabar con esa tragedia que viven los araucanos y, bueno, muchas partes del país que están iguales o peores que nosotros. Pero nosotros no podemos seguir soportando esto. Yo creo que hay que hacerle un alto en el camino al sistema de salud y eso se debe llevar a cabo la discusión hoy. Si continuamos, vamos a ver cuánto avanzamos para darle discusión a esa reforma que los colombianos están esperando para ver qué va a pasar con ello. Las GPS están esperando qué va a pasar con ella, el gobierno está esperando a ver qué va a pasar, pero las zonas más apartadas como la nuestra estamos muy atentos para que los recursos que se tengan que invertir en el sector público se haga de manera pronta, porque no soportamos más ese abandono que nos tienen y la cantidad de personas que están falleciendo esperando ser remitidas o atendidas en el sistema actual de salud.